En el vídeo anterior, cuando os mostraba este huerto, hablaba con ironía de estos tomates azules, llamándoles tomates de los pitufos. Obviamente me habéis escrito y en vuestros comentarios he podido palpar que muchos de vosotros no los conocéis. Desconocíais, pues, la existencia de estos tomates. Por ello, y porque aprecio siempre a mis seguidores, voy a intentar mostraros sus características, que son bastantes y dignas de tener en cuenta, y cómo no, la historia que los envuelve, que es una historia verdaderamente fascinante. Podríamos decir que los tomates azules han sido creados por dos procedimientos diferentes. Uno es la agricultura tradicional, la que conocemos de toda la vida, hibridando, cruzando tomates convencionales con otros de Sudamérica en estado silvestre y de las Galápagos, dando como resultado este colorido morado que son las antocianinas. Antocianinas que tienen también frutos silvestres como los arándanos, moras o incluso las uvas, y que son buenas para la salud porque son antioxidantes, antiinflamatorias e incluso se dice anticancerígenas. Aunque son varias las antocianinas que componen esta pigmentación, hay tres que son fundamentales. Una, la malvidina, otra, la delfinidina, y especialmente la petunidina, que es la más importante, la que más cualidades podríamos decir que tiene. De la misma manera que los primeros tomates azules recibieron el nombre de índigo ruso, porque índigo es una planta de la India, de la cual se obtiene un tinte precisamente azul, otros actuales, como por ejemplo el mar azul, o bailando con pitufos, como así le llaman algunos, reciben, como veis, nombres diferentes, pero no dejan de ser azules, y esta pigmentación eclipsa precisamente el licopeno, que es un carotenoide, el cual da color rojo al tomate. Tiene otros, como el delta o el beta, que caracterizan al tomate con un color amarillo anaranjado, y que de la misma forma que las antocianinas juegan, esto es un papel también fundamental en la salud, porque son antioxidantes, como no, antiinflamatorios y también anticancerígenos. El otro procedimiento por el cual se han logrado crear también tomates azules ha sido la biotecnología. En el Reino Unido, concretamente en el Centro de Investigación Estatal John Innes, varios científicos aunan sus conocimientos para trasvasar, por así decirlo, genes de una planta gináctea perteneciente a las labiales, conocida con el nombre de boca de dragón, cuyo nombre científico es Antirrhinum major, y que se encuentra en Europa mediterránea y también en la península. Rica en antocianinas, pues, esta planta otorgó sus genes a un tomate convencional, dando como lugar un tomate azul. Y digo, además, fijaros que todos los tomates creados de una manera u otra han sido con carácter precisamente medicinal, con carácter científico. Y cómo no, en el Instituto de Biología Molecular y Celular de las Plantas de Valencia, nuestros científicos consiguen también crear un tomate azul con fines terapéuticos y concretamente tomates con el objetivo de hacer vacunas. El delicado tema de estos alimentos transgénicos ha levantado una polémica en Europa que no acaba de cicatrizar y que confronta a los científicos con estos ecologistas de bolsillo que desconocen absolutamente su mecanismo. Porque los transgénicos son todos los tomates una vez se hayan separado de lo silvestre y que han cambiado sus genes a base de cultivos y cruces. La otra técnica, la biotecnología, es un atajo que puede jugar un papel fundamental, además, a favor de nuestra salud. Obviamente, aquí en Europa están prohibidos, no se pueden comercializar los tomates,
Aunque en maíz dicen que sí, los tomates todavía no. Y hay científicos que se tienen que ir a Canadá para experimentar precisamente esta ciencia que puede, como digo, jugar un papel absolutamente fundamental a favor de nuestra salud e incluso de nuestra alimentación. Si nos fijamos en la pigmentación de los tomates, observaremos que se concentran en la parte superior, porque obviamente es donde reciben el sol, y además en la parte inferior se diferencia bien, porque son de color verde. Una vez maduran, se tornan color rojizo.